Solicito a la diputada secretaria Mayra Alicia Mendoza Álvarez haga del conocimiento de la comisión permanente el orden del día de la presente sesión. Con gusto, diputado presidente. El orden del día de la presente sesión ordinaria es el siguiente. Lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión celebrada el 4 de agosto de 2021. Punto número 2. Lectura, discusión y votación del dictamen que presenta la Comisión de Hacienda relativo a la iniciativa de decreto por el que se autoriza el Ejecutivo del Estado de Chiapas la desincorporación de patrimonio estatal vía donación de una superficie de 1.596.61 metros cuadrados, mismas que será segregada del predio identificado como San Agustín, El Salado y Potrero del Mango, ubicado en esta ciudad, a favor de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, con el objeto de realizar la construcción de sus instalaciones. Punto número 3. Lectura, discusión y votación del dictamen que presenta la Comisión de Hacienda relativo al expediente presentado por el Honorable Ayuntamiento Constitucional de Pijijiapan, Chiapas, por medio del cual solicita autorización para desincorporar del patrimonio municipal 11 lotes de terreno y enajenarlos vía donación a favor de igual número de personas de escasos recursos económicos, con el objeto de promover el ordenamiento y regularización de la tenencia de la tierra, predios ubicados en ese municipio. Punto número 4. Lectura del oficio signado por el ciudadano José Luis La Parra Calderón, en este entonces presidente municipal del Honorable Ayuntamiento de Huistla, Chiapas, por medio del cual solicita autorización para desincorporar del patrimonio municipal 8 lotes de terreno y enajenarlos vía donación a favor de igual número de personas de escasos recursos económicos, predio ubicado a un costado de la colonia Las Palmas y relicario de ese municipio. Punto número 5. Lectura del oficio signado por la ciudadana Italia Ruiz Lucamendi, presidenta municipal interina del Honorable Ayuntamiento de Suchiapa, Chiapas, por medio del cual solicita autorización para desincorporar del patrimonio municipal una superficie de terreno del predio denominado Unidad Deportiva René Solís Gamboa y enajenarlo vía donación a favor del Banco del Bienestar con destino a la construcción de sus instalaciones y de la Secretaría de Educación para la construcción del Jardín de Niños de Nueva Creación, predio ubicado en la carretera Tuxtla Gutiérrez, Chiapa, de este municipio. Punto número 6, asuntos generales. Diputado, a conocer el orden del día de la presente sesión, diputado presidente. Muchas gracias, diputada secretaria. Compañeras y compañeros legisladores, esta presidencia se permite proponer que se dispense el trámite de la lectura del acta de la sesión anterior, ya que nos fue repartida con anterioridad. En votación económica se pregunta a la comisión permanente si se aprueba la dispensa de la lectura del acta de la sesión anterior. Las legisladoras y legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Muchas gracias. Quienes estén por la negativa, manifiéstenlo levantando la mano. Muchas gracias. Aprobado por unanimidad. Se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior. Compañeras y compañeros legisladores, someteremos a su aprobación el acta de fecha 4 de agosto de fecha del 2021. En votación económica se pregunta a la comisión permanente si se aprueba el acta de la sesión anterior. Las legisladoras y legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Muchas gracias. Quienes estén por la negativa, manifiéstenlo levantando la mano. Muchas gracias. Está aprobado por unanimidad el acta de la sesión anterior. Compañeras y compañeros legisladores, la Comisión de Hacienda presenta dictamen relativo a la iniciativa de decreto por el que se autoriza al Ejecutivo del Estado de Chiapas la desincorporación del patrimonio estatal vía donación de una superficie de 1.596.51 metros cuadrados, misma que será segregada del predio identificado como San Agustín El Salado y Potrero del Mango, ubicado en esta ciudad, a favor de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, con el objeto de realizar la construcción de sus instalaciones. Por lo que solicito a la diputada secretaria María Obdulia Melchún López de lectura a los puntos resolutivos del dictamen. Con gusto, diputado presidente.
ciudadanos, diputados y diputadas integrantes de la Comisión Permanente. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32, fracción cuarta, y 39, fracción cuarta, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, a la Comisión de Hacienda le fue turnado para su estudio y dictamen iniciativa de decreto por el que se autoriza al Ejecutivo del Estado de Chiapas la desincorporación del patrimonio estatal y a donación de una superficie de 1.596.51 metros cuadrados, misma que será segregada del predio identificado como San Agustín, El Salado y Potrero del Mango, ubicado en esta ciudad a favor de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, con el objeto de realizar la construcción de las instalaciones propias de dicho organismo. Dictamen. Resolutivo único. Es de aprobarse la iniciativa de decreto por el que se autoriza al Ejecutivo del Estado de Chiapas la desincorporación del patrimonio estatal y a donación de una superficie de 1.596.51 metros cuadrados, misma que será segregada del predio identificado como San Agustín El Salado y Potrero del Mango, ubicado en esta ciudad a favor de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, con el objeto de realizar la construcción de las instalaciones propias de dicho organismo. Así lo resolvieron y dictaminaron por unanimidad de votos los diputados y diputadas presentes de la Comisión de Hacienda de la 67ª Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Chiapas, en reunión de trabajo celebrada en el Honorable Congreso del Estado en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a los 5 días del mes de agosto del 2021. Atentamente, por la Comisión de Hacienda, diputado Ricardo Cepeda Gutiérrez, presidente. Diputada Rosa Elizabeth Bonilla Hidalgo, vicepresidenta. Diputada Flor de María Guirao Aguilar, vocal. Diputado Juan Luis Sarazúa Salazar, vocal. Está leído el dictamen, diputado presidente. Muchas gracias, diputada secretaria. Está a discusión el dictamen presentado. Quienes deseen hacer uso de la palabra para argumentar en contra o a favor del mismo, sírvanse a manifestarlo en este momento levantando la mano. Muchas gracias. En votación económica se pregunta a la Comisión Permanente si se aprueba el dictamen presentado. Las legisladoras y legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Muchas gracias. Quienes estén por la negativa, manifiéstenlo levantando la mano. Muchas gracias. Aprobado por unanimidad. Córranse los trámites legislativos correspondientes. Compañeras y compañeros legisladores, la Comisión de Hacienda presenta dictamen relativo al expediente presentado por el Honorable Ayuntamiento Constitucional de Pijijiapan, Chiapas, por medio del cual solicita autorización para desincorporar del patrimonio municipal 11 lotes de terreno y enajenarlos vía donación a favor de igual número de personas de escasos recursos económicos, con el objeto de promover el ordenamiento y regularización de la tenencia de la tierra. Por lo que solicito a la diputada secretaria Mayra Alicia Mendoza Álvarez de lectura a los puntos resolutivos del dictamen. Con gusto, diputado presidente. Diputados y diputadas integrantes de la Comisión Permanente. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32, fracción cuarta y 39, fracción cuarta, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, a la Comisión de Hacienda le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente técnico presentado por el Honorable Ayuntamiento Constitucional de Pijijiapan, Chiapas, por medio del cual solicita autorización para desincorporar del patrimonio municipal 11 lotes de terreno para enajenarlos vía donación a favor de igual número de personas de escasos recursos económicos, con el objeto de promover el ordenamiento y regularización de la tenencia de la tierra, predios ubicados en ese municipio. Dictamen. Resolutivo primero. Es de autorizarse el Honorable Ayuntamiento Constitucional de Pijijiapan, Chiapas, para desincorporar del patrimonio municipal 11 lotes de terreno para enajenarlos vía donación a favor de igual número de personas de escasos recursos económicos, con el objeto de promover el ordenamiento y regularización de la tenencia de la tierra,
predios ubicados en ese municipio, con los antecedentes de propiedad, superficies de los lotes y los nombres de los beneficiarios, descritos en el considerado único del presente dictamen. Así lo resolvieron y dictaminaron por unanimidad de votos los diputados y diputadas presentes de la Comisión de Hacienda de la 67ª Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Chiapas, en reunión de trabajo celebrada en el Honorable Congreso del Estado en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez a los 5 días del mes de agosto del 2021. Atentamente, por la Comisión de Hacienda, diputado Ricardo Cepeda Gutiérrez, presidente. Diputada Rosa Elizabeth Bonilla Hidalgo, vicepresidenta. Diputada Flor de María Aguirre Aguilar, vocal. Diputado Juan Luis Arasúa Salazar, vocal. Está leído el dictamen, diputado presidente. Muchas gracias, diputada secretaria. Está a discusión el dictamen presentado. Quienes deseen hacer uso de la palabra para argumentar en contra o a favor del mismo, sírvanse a manifestarlo en este momento levantando la mano. Muchas gracias. En votación económica se pregunta a la comisión permanente si se aprueba el dictamen presentado. Las legisladoras y legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Muchas gracias. Quienes estén por la negativa, manifiéstenlo levantando la mano. Muchas gracias. Aprobado por unanimidad. Córranse los trámites legislativos correspondientes. Compañeras y compañeros legisladores, recibimos oficio signado por el ciudadano José Luis La Parra Calderón, en ese entonces presidente municipal del Honorable Ayuntamiento de Huistla, Chiapas, por medio del cual solicita autorización para desincorporar del patrimonio municipal 8 lotes de terreno y enajenarlos vía donación a favor de igual número de personas de escasos recursos económicos. Predio ubicado a un costado de la colonia Las Palmas y Relicario de ese municipio. Por lo que solicito a la diputada secretaria María Obdulia Melchún López de lectura al documento de acuerdo. Con gusto, presidente. Ciudadano diputado presidente del Honorable Congreso del Estado, de Chiapas, presente. Deseándoles éxitos en cada una de sus actividades que usted realiza, paso a lo siguiente. Por este medio le hago entrega de los siguientes documentos de las 8 familias damnificadas de bajos recursos que fueron afectadas por el socavón de fecha 28 de octubre del 2019, lo cual se les posesionó porque peligraba sus vidas de cada uno de ellos. Solicito usted la desincorporación de 1.024 metros cuadrados del predio innominado que se encuentra ubicado a un costado de la colonia Las Palmas. Atentamente, ciudadano José Luis La Parra Calderón, presidente municipal. Está leído el documento, diputado presidente. Muchas gracias, diputada secretaria. Túrnese a la Comisión de Hacienda para su estudio y dictamen. Compañeras y compañeros legisladores, recibimos oficio asignado por la ciudadana Vitalia Ruiz Mecamendi, presidenta municipal interina del Honorable Ayuntamiento de Suchiapa, Chiapas, por medio del cual solicita autorización para desincorporar del patrimonio municipal una superficie de terreno del predio denominado Unidad Deportiva René Solís Gamboa y enajenarlo vía donación a favor del Banco del Bienestar con destino a la construcción de las instalaciones, de sus instalaciones y de la Secretaría de Educación para la construcción del Jardín de Niños de nueva creación. Por lo que solicito a la diputada secretaria Mayra Alicia Mendoza Álvarez de lectura al documento de cuenta. Con gusto, diputado presidente. Diputado José Octavio García Macías, presidente de la mesa directiva del Honorable Congreso del Estado de Chiapas, presente. Adjunto al presente copias certificadas de actos de cabildo extraordinarias número 79 y 81 de fecha 31 de marzo y 14 de abril del presente año, respectivamente, donde este honorable ayuntamiento municipal autoriza la donación de la superficie para la construcción del Banco de Bienestar, que consta de 400 metros cuadrados, así como la donación de 2.500 metros cuadrados para la construcción de un jardín de niños de nueva creación.
lo anterior para su trámite correspondiente ante esta soberanía. Atentamente, la ciudadana Vitalia Ruiz Mucameni, presidenta municipal interina. Está leído el documento, diputado presidente. Muchas gracias, diputada secretaria. Túrnese a la Comisión de Hacienda para su estudio y dictamen. Compañeras y compañeros legisladores, con fundamento en el artículo 122 del Reglamento Interior de este Poder Legislativo, solicito a las legisladoras y legisladores que deseen hacer uso de la palabra en asuntos generales, inscríbanse personalmente con la diputada secretaria María Ofelia Melchún López a partir de este momento. No se inscribió ningún legislador, diputado presidente. Muchas gracias, diputada secretaria. No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la presente sesión citándose a las diputadas y diputados a la sesión ordinaria día miércoles 18 de agosto de 2021 a las 12 horas.